Bueno, Dani, sinceramente una grata sorpresa porque nos encontramos con algo que siempre se mantuvo bien, pero siempre hay que hacer unos retoques, emprendiendo una esperanza de tomar nuevamente la actividad tuerca y más aún en el karting, que están esperando todos los muchachos acá de la ciudad de Formosa y las provincias alrededores también, porque verdaderamente esta es la catedral del ruido. Bueno, en primer lugar agradecerte, Caluga, como siempre, después de tantos años compartiendo esta pasión, con tanto que has hecho y seguís haciendo por el automovilismo deportivo regional, un gusto que nos vengas a visitar. Y bueno, fíjate, nos encontraste trabajando en el kartódromo, como todos los días, aquí en la Laguna Oca, en el anfiteatro, con este grupo de chicos magníficos, haciendo el mantenimiento. Vos viste que, bueno, llueve, crece el pasto, hay que tener en condiciones, hay que mantener la pintura. Te comento que se está trabajando con un proyecto en la parte lumínica de la pista del kartódromo para mejorar la iluminación. Hemos tenido después una tormenta grande, un cortocircuito muy grande en los tableros y bueno, precisamente en este momento no tenemos energía en el circuito, pero se está trabajando en eso. Una empresa el organismo competente de gobierno están haciendo las tratativas para hacer las mejoras que corresponden. Nosotros en este momento estamos, como vos viste, se está cortando el pasto, vamos a empezar a trabajar con todo lo que es pintura de piso para demarcar los distintos sectores de zona caliente, la parte de los pianitos, todo el área de protección de seguridad de la pista, donde están las gomas. Donde está la leca, se trabaja mucho porque avanza el pasto y la leca no puede tener pasto, pero bueno, todo eso está controlado. El día lunes, dentro de 2 o 3 días, vamos a estar sacando absolutamente las miles y miles de cubiertas que hay acá en el kartódromo para mejorar todas las medidas de seguridad, para cortar el pasto, para sanitizar fundamentalmente por la emergencia sanitaria y sin emergencia también lo hacíamos. Hay que desinfectar permanentemente todo el sector de las partes de seguridad, controlar que no se junte agua por el tema del dengue. Así que, como verás, trabajando mucho. Nosotros, obviamente, con la esperanza de que llegue lo más pronto posible la vacuna para todos los argentinos, para todo el mundo, para los hermanos paraguayos, quienes estamos padeciendo esta situación que yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que alguna vez en la vida íbamos a tener una pandemia y que la situación sea de esta magnitud. Por eso siempre decimos y le pedimos a la gente que se cuide, que nos cuidemos, porque esto no es para descuidarse, esto realmente mata. Yo entiendo los reclamos lógicos de mucha gente, de muchos comerciantes, porque realmente son lógicos, cada uno cuida la fuente de trabajo, pero de pronto lo económico se puede recuperar con esfuerzo, pero de la muerte no se puede volver. Hoy tenemos una situación acá a 1 hora de viaje, a 100 kilómetros, acá en Paraguay, donde está absolutamente todo descontrolado, donde vemos las imágenes de la gente que está tirada en los pasillos de los hospitales, inclusive en los sanatorios privados, ya tampoco hay más lugar para albergar gente, entonces tenemos que cuidarnos. Y si nosotros nos cuidamos, seguramente llega la vacuna y vamos a tener la posibilidad nuevamente, que es la esperanza que tenemos todos, como vos lo dijiste, que se enciendan los motores aquí en el kartódromo, que podamos salir al interior con el rally. Vos fíjate, para este año teníamos programado ir a localidades que no se había ido nunca, ya desde el año pasado, mejor dicho, como el caso de Riacho, para llegar a la fecha que se conmemora su aniversario, allí por el mes de junio, y bueno, realmente esto nos mandó todo para atrás. Entonces, si entre todos nos cuidamos, yo creo que y llega la vacuna, de hecho en Formosa se está vacunando. Se estaba vacunando los adultos, los docentes, los profesionales de la salud, la gente de seguridad, de la policía, esta gente que trabaja tanto, pero tanto, ver a los policías tantas horas en la calle, nos están cuidando. Entonces, si todos colaboramos un poquito, si nos quedamos en nuestra casa, cuando estamos ya, que terminó nuestro trabajo, nosotros tenemos un trabajo esencial que no podemos dejar, por eso todos los días de las 6 de la mañana arrancamos a trabajar, nosotros trabajamos los días domingos también. Y bueno, si nos cuidamos mientras trabajamos, mejoramos también lo del kartódromo. Y como te decía, seguramente los karting van a volver a girar. Vamos a ir a recorrer la provincia con el rally. Sé que han hecho autos de rally muy, pero muy lindos, autos extremadamente competitivos. Realmente es un orgullo. Y yo quiero que me permitas agradecer a todo el equipo de APRACAR, a lo que es comisión directiva, a los pilotos fundamentalmente, a los mecánicos que, aún con la pandemia, han seguido trabajando con los autos de carrera,
han invertido. Y bueno, nosotros simplemente lo que hacemos por parte de la asociación es administrar las carreras, organizarlas, siempre como corresponde, con los seguros. Pero decimos siempre, Caluga, y vos lo sabés de tantos años que hemos transitado esta pasión por el automovilismo deportivo, esto no es mérito de un dirigente, de dos o de 20 dirigentes. Esto es el conjunto, es el gobierno de la provincia de Formosa, a través de los intendentes que nos abren las puertas para ir a las localidades, vialidad provincial, que con las máquinas sea siempre predispuesta a acomodar los circuitos para que los coches no golpeen, haya menos posibilidad de tener un accidente, la policía de la provincia de Formosa, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Gobierno. O sea, son tantas las autoridades y los organismos de gobierno que sin esos, sin ese apoyo ese, con la sola intención de hacer carrera de auto no las podríamos hacer. Así que bueno, agradecerle a los medios de comunicación que siempre están presentes. La Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo siempre presente acompañándonos, ahí Ramiro, aquí también la Municipalidad de Formosa, cuando hacemos una carrera aquí en la zona de la Nueva Formosa, estamos buscando nuevos lugares para hacer competencias acá. Y bueno, y este magnífico cartódromo que no nos cansamos de decir y de repetir lo que dice, mejor dicho, otra gente, el mejor de la Argentina. El otro día me llamó un par de veces Leñani para decirme que ni bien pasé esto, venía Formosa, por lo bien que se habla del cartódromo. Y bueno, fíjate que eso es para destacarlo doblemente, porque cuando vino Tito Besone, que sigue hablando hoy, el otro día vi, estaba hablando en un programa del cartódromo de Formosa. Y bueno, gracias a nuestro gobernador, al doctor Gildo Infran, a las distintas estructuras del gobierno provincial, y nosotros lo menos que podemos hacer es cuidarlo. Primero, amarlo, quererlo, porque vos te acordarás cuando hace tantos años, por ahí no lo queremos recordar porque se nos viene de pronto nuestra edad encima, ¿no? Pero cuando era el óvalo, el famoso óvalo que levantaba en tierra las motos, trabajamos acá adentro, y bueno, después continuamos con el cartódromo de tierra, regando con un tractor, después continuamos con este magnífico escenario de asfalto, orgullo para la Argentina, y donde siempre trabajamos mucho con lo que son medidas de seguridad, con los distintos protocolos, en donde siempre, siempre convocamos para quien a nuestro gusto y a nuestro entender son los mejores, como el caso de José Stecci y el equipo magnífico de oficiales deportivos, el CIPE que siempre está presente con las ambulancias, bueno, la prensa que nos acompaña del Chaco, de Corrientes, ni hablar la gente de acá de Formosa. Y bueno, ese es el compromiso que tenemos, lo vamos a seguir haciendo. Si nosotros tomamos el compromiso, pero el compromiso de verdad, no el compromiso de nos vamos de acá y andamos por la calle, no nos cuidamos, no, si los casos son pocos, a mí no me va a tocar, no, no es así, nos puede tocar en cualquier lado, en el lugar que menos nos imaginamos, tocando una mercadería en un supermercado, un picaporte de un baño, de una oficina. Entonces cuidémonos, cuidamos al otro, llega la vacuna y seguramente esto va a volver y va a quedar, hasta si se quiere, como una anécdota, no de las mejores, pero que va a pasar la pandemia, y si no pasa, por lo menos vamos a estar vacunados. Y como dicen los profesionales de la salud, nos tenemos que acostumbrar definitivamente a convivir con el COVID, con el coronavirus. Y bueno, de por vida tendremos que usar los barbijos, los tendremos que usar, de por vida tenemos que tener el alcohol y gel, hagámoslo por el bien de todos. Y que queden claros, porque la verdad que es, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran, en las distintas estructuras del gobierno provincial, a través del Consejo de Emergencia de COVID-19, Consejo Sanitario de COVID-19, lo único que hacen es cuidarnos, nos están cuidando. Entonces, colaboremos para que nosotros podamos ir cuidando a los demás, y pronto el rugir de motores y se enciendan las luces de este magnífico cartódromo, y que venga el público a disfrutar con los grandes corredores de auto. Que podamos al interior con estos grandes pilotos de rally, con los mecánicos, con la familia, porque de eso se trata el automovilismo deportivo, con los mecánicos, con los navegantes, a volver a hacer el ruido que hacíamos, en donde se revoluciona el pueblo, donde los chicos de los colegios venden los productos, donde se agotan los alojamientos, los almacenes, porque esto cierra en definitiva una carrera de rally, 500, 600 personas que consumen durante 3 días en una localidad, que se alojan y cierra un circuito económico financiero muy importante para cada uno de los lugares donde vamos. Así que bueno, la esperanza de la vacuna, agradecerte nuevamente, Caluga, por todo, por absolutamente por todo lo que has hecho en esta tan larga trayectoria que tenés como periodista de deportivo en el tema de la disciplina de los motores. Y bueno, agradecerte por estar presente. No tenemos carrera. Hace un año que no se escucha un motor. Nosotros seguimos estando.
como hace un año y como hace 16 y 20 años atrás, seguimos estando y seguimos trabajando para que cuando se enciendan los autos de carrera, los motores y puedan venir a participar en el rally y en el karting, tengan todos en condiciones y nosotros para atenderlo siempre como corresponde. Bueno, la logística de mantenimiento está, ahí estamos viendo cómo se han preocupado para seguir manteniendo este lugar magnífico, magnífico, así que ardua tarea todo este tiempo. Así es, Calúa, Daniel encerró todo lo que era lo que es el mantenimiento en general, ya ves lo que es el pasto, lo que es el techo nuevo que se pudo alzar por el tema de la lluvia. Ahora, para cuando se vuelva, tendremos un kartódromo más remozado, más cómodo, como te dijo, las tareas de iluminación que se están por realizar. Todo está conllevando para que el día que se regrese después de esta pandemia esté todo ok, esté todo en condiciones. Y como recalcó Daniel, esto es simplemente cuidarse, después que venga la vacuna, pero esencialmente hay que cuidarse. Bueno, Dani, la verdad un placer estar nuevamente en este magnífico lugar. Me hiciste acordar cuando acá estaban los eucaliptos, hay una reforma edilicia muy importante, nuevas estructuras, también la tecnología avanzó muchísimo, los controles a través de la cibernética y la robótica que a nosotros nos cuesta a veces, pero tenemos que adaptarnos para llevar una mejor información, una mejor imagen también a toda la gente que admira este kartódromo. Bueno, yo te agradezco de nuevo, Caluga, y no quiero dejar de mencionar, si vos me permitís, a Lucia, tu señora, que siempre te acompaña, en donde juntos han pasado frío, tierra, calor, en distintos lugares, porque nos vamos al rally y a veces nos vamos a lugares al medio de la nada, en el medio del campo. Y cómo uno lo hace con gusto cuando tiene una compañera así, que comparte todas estas cosas. Yo sé que no es fácil, pero bueno, agradecerle así a vos, a tu familia, porque sin ustedes tampoco tendríamos la oportunidad, ni la gente, toda la familia del automovilismo deportivo, de mostrarle al resto, a los que no pueden ir, lo que hacemos y lo que tenemos en materia de este deporte motor en la modalidad de rally de karting, así que muy muy agradecidos a ustedes y bueno, a empezar a que la esperanza se vuelva realidad y que en muy poquito tiempo podamos comenzar al menos con las pruebas del karting. Después sí, seguiremos organizando, los amigos del Chaco, de Corrientes, ya están compitiendo, haciendo carreras y participando en Charata, en Avellaneda, en Margarita Belén. Ojalá que tengan mucho éxito con lo que han emprendido, ellos siempre llaman cuándo va a estar habilitado el kartódromo para volver. Y bueno, seguramente los vamos a recibir como siempre, como corresponde, con los brazos abiertos y para que brinden esos espectáculos que ellos saben hacer. Agradecer fundamentalmente a Picar porque ha confiado siempre en Formosa. Y seguro que todos los chaqueños, correntinos, santafesinos y gente de Misiones van a volver a girar en este escenario. Mirá, la gente de Corrientes también están y se acuerdan mucho de vos, Juan Domingo, con respecto a ver cuándo se puede empezar a, por lo menos, el entrenamiento. Sí, la verdad, justamente ayer subimos una publicación en el Facebook donde estábamos mostrando el trabajo que se estaba realizando y lo vieron comentarios, lo vieron preguntas y la verdad que es una pena que, pero todo escapa a nuestras manos. La verdad que nosotros lo único que podemos hacer hoy es esperar y dejar todo en condiciones como lo tenemos todo el año. Y esperarlos con los brazos abiertos como siempre, porque sabemos que ellos directamente adoptaron Formosa como su segunda casa. El kartódromo es prácticamente vida de ellos también, ¿no? Tanto los correntinos, chaqueños, mucha gente de Santa Fe también que viene a competir, la verdad que vienen y no se quieren ir más, y si es por ellos te van a hacer una carrera cada 15 días, la verdad que conforme con ellos, pero cuando a todos les dije, muchachos, esto es esperar y cuidarse, ya falta poco, la verdad que me reconfortó que mucha gente se comunicara, que nos dieran fuerzas, que nos felicitaran, pero como ellos saben que todo este trabajo que se hace es para comodidad de ellos. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos estamos viendo dentro de muy poco.